I mean, Van Gogh, the aerial artist, for the third time in Argentina. Pasa. Just almost one of us, with the mask. Turning more Argentinian every day. That's right. Well, how do you feel in this third time? Well, I'm here back in La Paz Vende for Legion Nueva Era. One of my favorite places here in wrestling in Argentina is right here at Lijan. No, it is my favorite place in wrestling right here in Argentina. Brian Rolón, or Francisco Rolón, whatever you call him, great guy. He runs a great promotion here. All the wrestlers in the back, toro luchadores. Very, 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 very committed and passionate. That's why I keep coming back. That's why I can't get enough. That's why I gotta go back to Argentina. Go. Great. Let me translate a little bit because nothing is getting what you say. You say that la promoción preferida, los grandes luchadores, todo lo de Legión. Bueno, después le ponemos subtitles. Thank you very much. No problem. Hey, I got a message though. Gabriel, you walked away with the international championship. Campeón. You walked away as the international champion of Liga Luchadores Argentina, but the way you did it, it was fake. It was a travesty. That's what it was, Rafael. It was a travesty. Everybody saw what happened, but guess what? We can't go back in time. We can't fix it that way, but here's how we're going to fix it. You keep that title real nice for me. You're when going I get to back out here, back. Yeah. I'm coming back for you. Bueno, you're going to know. Está enojado con Gabriel, que ganó el título de la Liga de Luchadores, el título argentino internacional. That you broke the last year, you broke that title here and you lost it with Herco Whiskey. Trajo él el título acá el año pasado, lo perdió con Herco Whiskey y hoy se puso de vuelta en juego y está muy enojado con Gabriel y va a venir por él a buscar nuevamente el título. We're trying to put some prestige in the name of Argentina, but Gabriel, the shit you pulled tonight. Believe me, I'm not gonna forget. You can't stop everything. Go. Bueno, hay acá advertencias contra Gabriel de que nunca va a poder detener a Ariel Van Gogh. Bueno, así que lo tendremos nuevamente viniendo a buscar ese título en especial. Gran luchador, gran físico. Thank you very much again. Thank you very much, Rafael. See you next time. Bueno, estamos acá con parte del equipo de FNL, está Che Loco. Alex, bueno, ¿cómo se sienten en esta primera salida de Chile, en esta experiencia en Argentina? La experiencia fue buena, la lucha, nos llevamos los títulos, pero la experiencia queda, eso es lo importante, vamos a volver por nuestra revancha. Tuvimos un percance ahí al final como equipo, pero la verdad no me esperaba menos el Sultano, falló. Pero aquí el capitán tampoco no estuvo tan presente, pero bueno, son cosas que pasan ahora a tomar, que es lo que queda. Ya que perdimos, se toma igual, ya lo mismo. Bueno, pero ¿qué se llevan del público, del ambiente? ¿Cómo vivieron estas luchas en Argentina? El público estuvo muy prendido, siento que conectaron muy bien con todas las luchas, en especial con nosotros. Sentí que nos iban a buchear, pero lo recibieron muy bien, estamos muy agradecidos por eso. El espacio está muy bien, el ritmo está muy bien, todo bien. El público, la gente, todo bien, todo bien. Bueno. Alex, ¿cómo te sentís en esta salida? Siento en parte que fallé como el capitán del equipo. Aquí los chicos no supieron dejar sus diferencias de lado. Pero nada, aprender de los errores y a
darle, que vamos a volver. Bueno, muchachos, les agradecemos mucho que hayan venido. Fue muy interesante verlos en acción. Así que bueno, muchas gracias, Cheloco. Gracias, vamos, muchas gracias, Ale. Vamos, van a volver. Bueno, los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nuevo campeón, nuevo ganador del cinturón League of Luchadores Argentina Internacional, Gabriel, en su regreso también, después de una severa lesión, acá está el brazo, lo tiene entero, no es el brazo biónico, no es el hombre nuclear. Funciona. Extraordinario. Gabriel, primer título que ganás. No, segundo título. Ah, tenías un título con Nemesis, ciertamente. No, no, igual no duró casi nada, así que te podemos decir. Bueno, pero como Gabriel sí. Como Gabriel sí, pero es el primero. Bien. Además de la campaña electoral, ¿no? Sí, sí. Próximo jefe de legión, voy a ser el nuevo líder. Ya estamos en tentativas, dentro de poco ya asumimos, así que no hay ningún problema. Bueno, acá está justamente el compañero de fórmula, Percy. No fue tan fiel. No pude, es que todavía me cuesta esa dinámica. ¿Podrías ganar limpiamente? Para mí podría. Bueno, sí, por eso. Sí. Bueno, está pidiendo, creo que algo un poco difícil, ¿no? Pero bueno. Y yo no soy tanto del estilo, pero nos vamos entendiendo. Nos vamos entendiendo y ahora se viene la era dorada de Prolegión. Vos también, yo dentro de poco. Bueno, esto significa entonces una oportunidad titular para los dos. Para Percy. 23 de junio. Percy. Contra Percy. Lo tiene ya el nombre, sí, más o menos. Se va pegando todavía. Pero bueno, sí. En definitiva, bueno, toda una serie de novedades y todas buenas para el grupo hoy. Volviste bien, ganaste el título. Percy. Todas buenas para el IG. Listo. Sobre todo. Sí, eso del luchador, a mí lo del luchador pro mucho no me cierra, a mí, pero bueno, veremos. Bueno, ahí nos queremos mucho igual, Rafa, en el fondo, por más que estés equivocado con tu ideología política, está todo bien. ¿No? Bueno. Ya, nos vamos a ir entendiendo. Bueno, quedamos así, sí, después no queda otro remedio, ¿no? No, ya vamos a cerrar el número, que tranquilo. Fantástico. Bueno, muchachos, muchas gracias, felicidades por el nuevo título. A vos, Rafa. Y a defenderlo, ¿no? Sí, obvio, siempre. Bien. Bueno, tenemos por segunda vez en Argentina Kevin el Segador viniendo a traer el caos, a los protozoarios. Exactamente. Pensaron que se habían librado del ancestral más oscuro, pues no, recuérdenlo, la destrucción es omnipresente. ¿Puedes decirme qué es lo que quería saber, porque también hace poco estuvo en Costa Rica y cómo vivió esa experiencia de estar en el tryout para el dojo y eso. Los protozoarios de Costa Rica son seres que han apenas dejado los pañales de la evolución. Sin embargo, fieros, eso se los tengo que reconocer. Eventualmente el Segador conquistó tierras costarricenses, aunque no se me hizo conquistar tierras niponas, pero eventualmente Japón será territorio Segador. Sí, seguramente, así como se está extendiendo ese dominio a Brasil también, donde recientemente estuviste, ¿no? Así es, también hicimos campaña en EWF, el Segador, el ancestral más oscuro, llegó a EWF en Porto Alegre y por supuesto me pusieron a alguien que pensaron que estaba iluminado, como lo fue Arturón, como lo fue Dano, que el día de hoy también vino a patear traseros argentinos. Pero la verdad es que el Segador, gane o pierda, tiene dominio sobre el mundo. Y bueno, y ese dominio se está extendiendo y ya Argentina está dentro de ese mapa. Tiene Brasil, tiene Costa Rica, por supuesto México. Y Canadá, no se le olvide. Canadá también.
Segador, nuevamente un placer de verlo sobre el ring. También ha dado los conocimientos en el seminario ayer, ¿no? Así es. No hay más que aprendan cómo se debe evolucionar. Y bueno, estoy seguro que la información que les di va más, un poco más allá de su limitada existencia. Pero el que logre evolucionar será parte del ejército del Segador. Bueno, realmente es inquietante la situación, pero así estamos, bajo el dominio del Segador. Muchísimas gracias. Simplemente miren al vacío. Bueno, Bruno Astro, ainda campeón, ainda triunfador, invicto en Argentina, ¿eh? Cuarta vez. ¿Qué más puede decir, Bom, meu trabalho ainda não está feito, porque ainda preciso levar a LRO Nueva Era, a Era de Ouro, ao lugar que ela merece, porque eu sou o conquistador e eu vou levar a LRO Nueva Era ao máximo que ela merece e ao máximo que eu, o Celestial, mereço, ao céu e ao infinito. Bueno, dice que va a llevar a la Legión Nueva Era al cielo, al infinito, a la Era de Oro. Y bueno, todo parece que sí, pero hay ahora una rivalidad allí, con el menino Gin Giovanna. Sí, Gin Giovanna, ya cruzei con él una vez, fue cuando gané ese cinturón aquí. Ellos me dijeron que él era el corazón del dojo da Nueva Era, mas no. Ainda falta muito. Gigi tem que crescer muito ainda para chegar ao céu onde o Celestial habita, para chegar ao nível do duplo campeão da EWF da Legião Nueva Era. Bueno, acá nos dice que bueno, que todavía tiene que crecer mucho para llegar al nivel de doble campeón de Legião Nueva Era. ¿Cuáles son os próximos pasos, eh? Você vai para Europa, vai para Chile, vai para o mundo inteiro. Sim, próximo mês de maio. Agora vou para a Europa, já datas confirmadas em Portugal e na Itália. Então, os dois cinturões, tanto o cinturão máximo da Legião Nueva Era quanto o cinturão Evolution DWF, vão comigo, porque eu tenho direito por ser o campeão, por ter derrotado Ariel Van Gogh na semana passada e hoje a Torre Michael. Então, eles vão comigo y vamos a hacer una viaje internacional dentro de mis malas. Bueno, estaremos entonces siguiendo esas alternativas a ver cómo defiende el cinturón argentino en Europa. Bueno, Bruno, muy obrigado, más una vez, ainda campeón, ahí está Van Gogh, ¿eh? Bueno, muy obrigado, Bruno, Bueno, Dano Senebra, finalmente en Argentina, o quinto luchador de EWF, va vencedor, le ganó a Hunter, tiene aquí el cinturón de pareja, el cinturón de dupla de EWF. ¿Cómo usted se siente, Dano Senebra, en esta lucha en Argentina? Me siento demais. Incrível, incrível. São 9 anos de trabalho, minha primeira viagem internacional, minha primeira luta internacional também, assim. Então é uma experiência única, muito legal. Adorei o lugar, adorei, e é o próximo passo para conquistar o mundo. Isso, cada vez mais, cada vez subindo mais, representando minha casa, a EWF, um lugar que eu estranhei, um lugar que eu já sangrei e espero sangrar em muitos outros lugares. Bueno, dice Dano Cerebea que é incrível, que é espectacular. Se siente muy bien, triunfador, después de 9 años de luchar, su primera salida del país, de Brasil, su primera lucha internacional, y que ahora, a través de este triunfo que tuvo en Argentina, ya su objetivo es el mundo, su objetivo es el mundo. Sim, sim, com certeza. Eu acho que isso é algo que vai acontecer com o tempo, mostrando o meu trabalho, trabalho duro, trabalho muito duro, sempre treinando o melhor que eu posso, 100%, 200%, não me interessa. Não interessa se é a primeira luta, a segunda luta, a terceira luta, evento principal, eu sempre entrego 100% de mim e 100% para todo mundo que está olhando. Bueno, nos dice acá que está para dar el 100%, el 200%, não interessa se é a primeira, a segunda ou a luta estelar. Así que
bueno, Dano, te vimos muy bien, te vimos muy buen seu trabajo. Obrigado por haber venido a Argentina. Ah, eu que agradeço a oportunidade, é incrível. Voltarei, com certeza voltarei, cada vez apresentando mais o meu estilo e cada vez mais as vozes de dano cerebral gerando vidas. Bueno, terminado ya el evento, el alumno nos favorece acá, Institutano. Bueno, ¿qué resumen puede hacer de lo que sucedió hoy acá? Venían con algunos problemas, me decía. Sí, ya, con Cheloco ya es una historia muy larga de problemas. No voy a poner una excusa. El momento se acaloró, hubo tensiones y estallamos. Fue culpa de nosotros. Yo no soy un hombre que pone excusas cuando pierde tampoco. Voy a hablar de la nueva degeneración y todas las trampas que hicieron porque lo hicieron con inteligencia. Así que no hay excusa. Hoy día se fracasó, pero eso no es el fin de Institutano Básquet. Voy a seguir moviéndome aquí, en Chile, en donde sea que haya lucha libre y demostrando mi excelencia. No haya duda de eso. Bueno, ¿qué sentiste estar luchando en otro país, con otro público? Fue una gran experiencia. Sentí que este público fue bien acogedor, estuvo bien dispuesto a apoyarnos, probablemente porque detestan a la nueva, pero se valoró mucho, sentí ese apoyo y lo disfruté tremendo. Bueno, realmente vimos un gran trabajo de tu parte, nos gustó lo que trajiste y nada, esperamos que puedas volver también. Y que tengas otro resultado tal vez. Por supuesto, la próxima vez sí o sí me aseguraré de llevarme la victoria. Bueno, muchas gracias. Sigo entonces, Institutano Básquet, recién terminado el espectáculo, ¿eh? Muchas gracias. Nébula, la otra integrante de la avanzada de FNL que vino a la Argentina. Tuviste casi dos luchas, ¿no? Porque la propia con pandemia y después la participación. Bueno, ¿cómo te sentiste? Bien, el público de Argentina me encantó Argentina, me gustó el público apoyó el poder femenino, así que aquí estamos para representar a todas las mujeres de Argentina, las mujeres de Chile, las mujeres del mundo. Así que pandemia, supo que fue difícil conmigo, después cuando me venció por un paquetito que fue inesperado para mí, pero feliz. Y los chicos, lamentablemente no se pudieron llevar los títulos, pero lo dimos todo y Argentina conoció el poder chileno. ¡Qué bueno, felices! Bueno, sí, realmente nos gustó también mucho tu trabajo. Fue una buena lucha y esperamos, como hablábamos antes, que esto pueda resultar inspirador para que otras mujeres se dediquen a este deporte, ¿eh? Exacto. El poder femenino lo puede todo. Y acá lo he demostrado, que vengan a entrenar, vengan a luchar, que la lucha siga creciendo acá en Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Nébula, ¿eh? Gracias y te esperamos de vuelta por acá, ¿eh? Sí, ojalá volver. Gracias a todos por el apoyo. Bye.